no more, no more. I wanna fool, but I'm broken hearted. Cry, cry, cry. But I like to party. Touch, touch, touch. But I got nobody here on my own. I wanna fool, but I'm broken hearted. Cry, cry, cry. Since the day we crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. De YouTube, estamos con un nuevo, con una nueva serie. Vamos a empezar con Málaga, una serie que venía hace muchos días con mis suscriptores conversándola, y ahora ya está en el canal, así que comenzamos de lleno con el Málaga, un equipo histórico. Nuestro objetivo es tratar de volver a la UEFA Champions League, tratar de superar la fase de cuartos de final, que este equipo histórico llegó y quedó eliminado en un polémico partido donde le hicieron tres goles, o sea, le regalaron tres goles al Borussia Dortmund, adelantados en esa final, o sea, en esos cuartos de final, perdón. Así que vamos a jugar nuestro único partido del episodio frente al Royce Deportivo. Bueno, no sé si se dice Royce Deportiu o Reus Deportiu, pero vamos a comenzar con el amistoso. Comenzamos con nuestra nueva casa, con el cuadro andaluz del Málaga, y comenzamos con los primeros 45 minutos frente al Royce Deportiu o Reus Deportiu, como ahí me digan los cracks, no sé cómo se dice el nombre de ese equipo, pero comenzamos de lleno y va Alejo metiendo el centro al área. Va Alfred Ndiaye. Hoy se lo perdió Alfred Ndiaye. Se lo perdió Alfred Ndiaye. Tuvo la primera el Málaga, amigos. Cerca estuvo el primero Alfred Ndiaye. La mandó lejos y atención con el tiro libre. Va Alfred Ndiaye, un ex jugador del Villarreal, y va a ejecutar el tiro libre. Va Ndiaye, se lo perdió nuevamente Ndiaye. 0-0 el partido. Ndiaye ha tenido las dos más claras del partido. Cerca está el Málaga de anotar el primero del partido. Este equipo tiene jugadores muy muy buenos para la categoría. Tiene jugadores como Javi Ontiveros, como Alfred Ndiaye, tiene Hernández, tiene buenos jugadores. Una buena base para llegar a la primera división. Pero primero hay que trabajar bien al equipo, tratar de mantener la base. Si es que ascendemos, mantener la base del equipo que se supone va a ser el equipo que va a jugar la primera división. Después reforzar las zonas de que no se pueda tener un recambio bueno. Armar un plantel acorde a lo que nosotros queremos. En primera, bueno, tenemos dos delanteros muy buenos como Mamadou Koné, que es un jugador muy físico. Y atención con el nuevo tiro libre. Va Alfred Ndiaye. Ndiaye tiene que meter ese gol. Vamos Ndiaye. Y se lo pegó al palo, pero ¿qué le pasa a Ndiaye? Tres ha tenido Ndiaye y la ha fallado las tres. Bueno, amigos, 0-0 Málaga.
y Royce de Porto, y atención que va cargando Mamadou Koné, qué gran velocidad de Mamadou Koné. Gol. Gol del Málaga, 1-0 lo gana. Gol de Mamadou Koné, 1-0 lo gana el gran Málaga, que empieza a escribir una nueva historia desde hoy. Grande Málaga, empezaremos a llegar a primera primero, para después volver a la gloria. Y bueno amigos, esto sería todo por hoy. Gracias por ver el video, suscríbanse al canal y compártanlo, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.